de la familia de las cucurbitáceas, su origen exacto se desconoce. Hay quien afirma que procede de Asia y otros que de América. En Europa, data de principios del siglo XVI. Es de porte rastrero y puede llegar a 1 metro de longitud y otro de altura. Clima. El calabacín no es demasiado exigente en temperatura, pero prefiere un clima cálido. Por debajo de los 10 grados no vegeta bien. La temperatura óptima se estima entre los 20 y los 30 grados. Suelo. No es de los más exigentes, pero prefiere los suelos profundos, con buen drenaje y, sobre todo, muy ricos en materia orgánica. Siembra. Podemos hacerla directamente en la tierra o en semillero. En tierra, a primeros de mayo, pondremos 3 semillas por golpe a una profundidad de unos 4 centímetros. Nacerán al cabo de unos 8 o 10 días. Cuando tengan 3 o más hojas verdaderas, haremos un aclareo, dejando solo la planta más fuerte. En este momento, tenemos que tener mucho cuidado con los caracoles y las babosas. Semillero. A mediados de primavera, principios de abril, haremos el semillero con las semillas que hemos recogido de nuestra cosecha, en macetas de 8 centímetros de diámetro. Depositaremos 2 o 3 semillas a 1 par de centímetros de profundidad, en una mezcla de tierra vegetal, turba y humus de lombriz que cubriremos con vermiculita. La plantación en su sitio definitivo la haremos cuando las plantas tengan 3 o más hojas verdaderas. Suelo hacerlo en caballón, a veces en la tierra y a veces bajo plástico negro. Muestro aquí los 2 métodos. Además del humus de lombriz como fertilizante, voy a añadir un poco, pero muy poco, de guano de murciélago, que es un extraordinario fertilizante natural también, ya que el calabacín necesita bastante nitrógeno y potasio. De esto se echa una cantidad muy pequeña, justo espolvorear por encima. Y ya después lo mezclamos todo con un jadico, que es donde va a ir plantado el calabacín. Estos calabacines están puestos más o menos a 1 metro de distancia, ya que la distancia que hay entre los piquetes es de 2 metros. Así que he puesto solo uno en el medio y yo creo que con esta distancia van a estar bien, porque así les pasa mejor el aire y tienen mejor ventilación. Este primer riego se lo damos con la manguera, pero posteriormente pondremos o bien el goteo o bien regaremos por aquí, por esta pequeña acequia de pie, o sea, a manta. Ahora, para que agarre, es suficiente con un ligero riego de goteo de la manguera y ya está.
El calabacín es una planta muy exigente en luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá directamente en un aumento de la cosecha. Aunque se puede hacer que la planta vaya rastreada por el suelo, es aconsejable hacer un tutorado. Tiene la ventaja de un mejor control de las plagas y mejor ventilación e iluminación. E ir atando la planta a medida que crece. Vale la pena, sobre todo si, como es mi caso, una gran parte de la producción la dedico como alimento para mis lombrices. Están ciegas con el calabacín. Deshojado. Solo se justifica cuando las hojas de la parte baja de la planta están muy envejecidas o cuando su excesivo desarrollo dificulte la luminosidad o la aireación, ya que de lo contrario traería consigo una reducción de la producción. No deben eliminarse más de 2 o 3 hojas cada vez. También hay que retirar los frutos mal formados o atacados por alguna enfermedad. Riego. Debido a que el 95% de la planta es agua, es bastante exigente en riego, sobre todo en el momento de formarse los frutos. Podemos hacerlo tanto por goteo como a manta. Como la mayoría de los cultivos, al principio los riegos espaciados para que las raíces profundicen y ya en verano cada 6 u 8 días. Si el cultivo es bajo plástico, podemos espaciarlos un poco más. Las más comunes suelen ser la araña roja, el pulgón, el minador, la mosca blanca, los trips y los nematodos. En mi parcela, la que más guerra me da es sin duda la mosca blanca. A mediados de verano hay que estar muy atentos, pues se desarrolla con gran rapidez. La combato con jabón de potasa y aceite de neem, igual que para los pulgones. Enfermedades. Quizá la más importante sea el oidio, aunque se controla bastante bien con azufre o con canelis. La recolección para consumo suele ser cuando alcanzan los 15 o 20 centímetros, cuando aún no están en pleno desarrollo. Para recolectar las semillas, dejaremos algún calabacín que termine el ciclo. Bueno, amigos, espero que este pequeño trabajo os pueda servir de ayuda y nada. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós, amigos.